Un círculo, hice un círculo de cartón y lo forré con este cordón negro. Después le pegué este círculo de yuta aquí atrás. Y ahora lo estoy decorando con los fushiko, o sea, yo-yo. Pegando de a uno y va quedando bonito. Amarillito, anaranjado, amarillito, y ahora uno rosadito. Y así va quedando. Y así va quedando. Ahí voy a contornar con fushiko todo alrededor. Y vuelvo. Y aquí está. Lo rodeé con yo-yo o los fushiko. Y le pegué esta flor en el medio. Miren qué lindo que quedó. Hice un cuadrito. Hice un cuadrito para colgar en la pared. En la pared del cuarto. O donde quieran colgar. Miren qué lindo que quedó. Todo rodeado con fushicos. Yo-yo, como nosotros llamamos acá en Uruguay. Y adentro, en la yuta, que está forrado el centro con yuta, le pegué esta florcita. Y así uno va creando y va inventando hacer las cosas. Miren, esto lo voy a usar arriba
de mi mesa de luz para tenerla así. Porque es bien perfumado. Bien perfumado. O si no, lo voy a poner dentro de mi ropero porque tiene jabón de olor rallado adentro. Juntamente con la fibra de silicona. Y está muy perfumada. Miren, son dos propuestas. Esta propuesta, que es un círculo doble de tela, lo fruncí y le puse adentro fibra y silicona, lo rellené, miren, y le pegué esta flor que yo ya la tenía hecha y no sabía qué hacer con ella, e inventé esto. Y puse raspas de jabón de olor, que quedó muy perfumada. Y luego hice este cuadrito de fúchicos, el cual llamamos acá en Uruguay. Los fúchicos llamamos acá en Uruguay de yo-yo. Y una flor en el medio. Espero que les guste. Suscríbanse al canal. Déjenme like, comenten. Y esto que hago es con amor y cariño para mis suscriptores y los que han de ser suscriptores de mi canal. Buenas noches, porque aquí en Uruguay hace muy frío.